Seguimos aprendiendo para que siempre seamos niños y niñas muy inteligentes. Todos los días debemos de practicar nuestro abecedario. ¿Verdad que a usted le gusta andar en bicicleta? Ajá, bueno, para hacerse experto en bicicleta tiene que estar practicando. Lo mismo con el abecedario, para que nuestra lectura sea muy buena. Vamos a repasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, que esta es la letra que aprendimos toda esta semana. Muy bien. Ahora bien, quiero recordarles algo muy importante, que en el abecedario hay un orden en las letras. Después de la W o W, sigue la letra X, que es la que estudiamos esta semana. Ahora, después de X, sigue la letra Y. Pero la letra Y la vamos a estudiar con una maestra nueva, muy sonriente y muy guapa. Así que hay que poner mucha atención. Muy bien, ahora vamos a contar los números. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Muy bien! Hablando de los números, me acordé de una canción que me enseñó mi maestra en el kinder. Se la voy a enseñar. Póngase de pie, deje todo lo que tenga en la mano para que la aprendamos. La letra dice: soy número uno, recto siempre estoy, como un militar, como un soldadito recto. Me dicen patito, soy número dos. Parezco viejito, como que vamos con un bastón. Parezco viejito, soy número tres. Y yo soy el cuatro. Y tu retrato puedo ser, como que estamos tomando una foto con la cámara. Chic, chic, chic. Muy bien, ahora la vamos a cantar juntos. Dice así: soy número uno, recto siempre estoy. Me dicen patito, soy número dos. Parezco viejito, soy número tres. Y yo soy el cuatro y tu retrato puedo ser. Y yo soy el cuatro y tu retrato puedo ser. Continuamos aprendiendo. Vamos a volver a contar los números porque quiero contarles algo muy bonito sobre el número 12. ¿Qué número? 12. Muy bien, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Yo sé que ustedes ya saben contar muy bien. Ahora quiero decirles algo. Así como hemos estado aprendiendo acerca de la decena, del grupo de unidades que forman una decena con el número 10, también existe una medida de cantidad que se llama docena. Y esa docena viene del número 12. 12 unidades son iguales a una docena. Vamos a practicarlo aquí. Aquí tengo una. Muy bien, esto es una pecera. ¿En la pecera quiénes andan? ¿Ah? ¿Los dinosaurios? No. ¿Los caballos? No. En la pecera andan los pescaditos, porque la pecera es un recipiente para animales acuáticos. Entonces mi pecera está triste, está vacía, porque no tiene nadie que nade en ella. Ahora vamos a contar y vamos a colocar 12 pescaditos para formar una docena. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿que ya se cansaron? No, seguimos contando hasta que lleguemos a 12. 7, 8, 9, 10, ¿que están? No, vamos a ver, hagamos una cara alegre, una cara triste, una cara enojada. Estiremos los brazos.
más, ok, ya nos estiramos, seguimos contando. Después de 10, ¿qué número sigue? Muy bien, sigue el número 11. Ahora tengo 11 pescaditos. Y con este conformo 12. ¿Cuántos pescaditos tenemos en la pecera? Muy bien, tenemos 12. Y estos 12 pescaditos me forman una docena. ¡Ah! Pero si yo tengo 12 peces en mi pecera, quiere decir que tengo una docena de peces. Entonces, 12 unidades son iguales a una docena. ¡Muy bien! Ahora, vámonos a nuestra mesa de trabajo. Vamos a contar docenas utilizando diferentes materiales que tengamos en la casa. ¡Vámonos! En nuestra casa, niños y niñas, podemos utilizar diferentes materiales de los que tengamos a mano. Puede ser crayolas, palitos de fósforo, nuestros maules, las tapaderas de los refrescos, pueden ser caracoles o conchas de almejas, borradores, lo que usted pueda conseguir. O también piedritas o podemos hacer pelotitas de papel para contar hasta 12 para formar nuestras docenas. En este momento vamos a contar los carritos para formar una docena. Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este depósito yo tengo 12 unidades que son iguales a una docena. ¡Muy bien! ¡Muy bien!